pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Recuérdate del pan de cada día. Habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 14. He estado unos días de vacaciones. Esto supone un trajín de maletas y enseres que uno tiene que acarrear con la atención necesaria a que nada se te quede en el olvido y te encuentres lejos de tu casa y sin la posibilidad de cubrir cualquier necesidad que te amenace. Pero muchas son las cosas que se nos olvidan en esta vida, cosas que se nos olvidan para siempre, cosas que se nos olvidan porque no les prestamos atención en su momento, y cosas cotidianas que se nos olvidan también así, casi a diario. Esto le sucedió a los discípulos con el pan. Sabían que llegado el momento tendrían que comer, pero aún con todo, se les olvidó traerlo. ¿Cuántas veces se nos olvidan las cosas necesarias? Esas cosas que aún siendo tan básicas para nuestro sustento se nos olvidan. En este caso, la Biblia nos enseña que a estos hombres fue el pan lo que se les olvidó. Pero si miramos nuestras vidas, veremos que en nuestro caso son muchas las cosas que siendo aún más importantes que un pedazo de pan, se nos siguen olvidando con frecuencia. No tengo la intención de enumerar aquí un listado de nuestros olvidos, pero todos sabemos que hay cosas que no siempre están tan presentes en nuestra vida como debieran. Sabemos que los días son malos y que no faltarán momentos en los que nuestra fe o nuestra paciencia se pondrán a prueba, pero aún así se nos olvida en muchos casos que las grandes dificultades de la vida han de enfrentarse con fe, o que el perdón ha de hacerse efectivo una y otra vez hasta que forme parte de nuestra forma de vivir. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías, capítulo 4, verso 6. No es con espadas ni con ejércitos con lo que alcanzamos la victoria en el día que tenemos por delante. No estará basada esa victoria en nuestras habilidades ni en nuestras fuerzas. Esto es algo que no debiéramos de olvidar al salir de nuestras casas esta mañana. Es en el poder, en la guianza del Espíritu Santo en quien debemos de reposar y confiar a la hora de esperar terminar el día de un modo victorioso. Esto es lo que no debemos de olvidar nunca. Jesús les habló a sus discípulos de la levadura cuando estos habían olvidado el pan. Hay muchas cosas que desvían nuestra mirada. Hay muchas cosas que hacen bulto sin ser las esenciales. Estemos atentos a lo verdaderamente importante. Atentos a no dejarnos atrás aquello que va a ser lo que va a fortalecer nuestras vidas en este día. Atentos a lo que viene de Dios, a todas esas cosas que hoy van a ser derramadas sobre nuestras vidas desde el corazón de Dios y que nos van a dar la victoria. Recuerda de no olvidarte del pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 11. Que Dios os bendiga.
pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.